Y va a haber una pieza, yo sé que no soy, pero vamos a tener mejor, una pieza de esa premiación. Habrá una pieza, exactamente. Sí, hay mejor dog face. Nada más te voy a decir que en esta mesa hay mucho resentimiento porque no todos fueron invitados a esa pieza. Entonces, fueron cinco nada más. Así no se puede. Sé que no todos fueron invitados. Así pasa en muchas ocasiones. A mí me hubiera gustado. Yo tampoco fui a su comida de ayer, que pusieron en Twitter. Vamos a una comida con no sé quién. Es muy importante decir que Valdano fue el que convocó. Exacto. No, pero nuestra comida fue de Valdano. O sea, aquí hay grupos, que quede claro, ¿no? Sí, pero bueno, sí. ¿A qué viniste hoy? Vino, lo de hoy sí me van a tratar muy mal, la verdad. Entonces, es que... ¿a qué vienes? Mejor retírate. No, me han tratado mal desde que llegué el primer día, güey. No, algunos días te hemos tratado muy bien. Ahora parece que solo Sague y Campos. Ah, ¿y yo? Que me cargue el payaso. Sí. Sí. O sea, ¿por qué siempre somos tú y yo los malditos malos de la película? Porque ustedes se han encargado de tratar mal a todos, a los que venimos a hacer cápsulas, simplemente porque pues así es como ustedes se llevan, ¿no? Ahora me dice, ¿te gusta cómo nos llevamos? Ahora me dicen que se pelearon Pili y Mili. Sí. ¿Cómo? O sea, los hermanos Facundo Pérez, que eran la misma cajeteada, están peleados. La Gómez, real, ¿eh? La Gómez Pereada. O sea, lo único que nos faltaba. Es que le hice una broma al Capi, la verdad sí creo que me pasé un poco de... O sea, pero neta, ¿está sentido ese güey? Y tú te ves agobiado, de verdad. Pero eso fue por la fiesta ayer de la Rusa. O sea, que el Capi no te hable. Pero con lo gandalla que es ese güey no se puede sentir, ¿no? Es que él es de Aguascalientes. Sí, también. Y en Aguascalientes la gente es buena. Oiga, no como en el sabe DF. Con los de provincia. ¿Sí? Provincia, no como la gente, pero... Diles. Provincia Power, Rus. Papi. Todos aquí son de provincia. Y Chorizo Power también. Pero la verdad es que... Y visita Toluca. Yo les quiero decir algo. Si quieren que veamos la cápsula, ustedes son parte, No, quieres que seamos coludidos. No. O sea, no. Todo el mundo va a decir, qué irresponsables que hagan eso, ya sabes, ¿no? La policía del Twitter. Irresponsables, con eso no se juega. ¿Quieren que lo ponga? Sí, ustedes sí. Comparten responsabilidad sí, conmigo. Sí, o sea, Capi, lo que dice está mal. Totalmente, estás televisivamente desahuciado, no te salva nadie, vamos a verla. Estamos contigo. Okay. Compartan voy a la responsabilidad. Poner cara de emoji. Hashtag Team Capi. Compartan responsabilidad Capi, conmigo, es una broma al Capi, la cual no me arrepiento, pero sí creo que estuvo mal. Pero es el maldito rating el que manda, ¿eh? Eso sí es. Capi Pérez anda debutando en el Mundial, o sea que merece una novatada. Y para una broma deliciosa. Me siento un poco mal de hacer lo que voy a hacer, pero ¿saben qué? El Capi cicatriza, el rating perdurará por siempre. La idea es esta. Estando en México, imprimí estos boletos que son piratas. Está piñatón. Sin dedos, porfa, esto. Cámara. Los cuales le voy a decir al Capi que me sobran y que me ayude a revenderlos en la semifinal. Oye, güey, tengo unos boletos extras para el Croacia-Inglaterra. Tú ya tienes, ¿no? Sí, yo también, güey, pero tengo otros dos, güey. Deberíamos ir al estadio a revenderlos, güey. Mucho pedo. ¿Te atoren por vendedor? No. ¿Quieres? ¿Te ayudo, güey? Vamos a Micha. El Capi estará con los boletos. Yo le voy a decir al Capi que él se vaya por un lado para intentar encontrar cliente y yo voy por otro. O sea, yo me quedo acá en la salida del metro, ponle. Tú dale por acá, güey, a ver si hay alguien ahí. ¿Qué? En $500 cada uno, güey. O sea, ya mínimo... ¿500 bolas? Sí, ¿no? ¿No? Nada más aguas, güey, porque sí... ¿Qué pueden decir? ¿Qué onda? El Capi, al estar revendiendo los boletos, pues andará acá de malandro, de que le sobran o le faltan, hasta que entonces llegarán unos malandros más malandros. Ellos serán mis amigos rusos. He's gonna tell you the tickets, and then I will send you a message, and I will tell you, okay, go. ¿Qué es billete? $500. Let me see. Let's do the business. Here. This is the second step. Go to the van. You know, there's a lot of police around here. Let's go. Yeah, yeah. $500. You good? Sure. Okay. You know, right here? Yeah, let's go there. Okay. Good seat, man. Yeah. Just let's do it quick right here, man. I know, no. Let's take it inside. I want to check it out. Right here is a camera. I just want to make sure I can spend my money on let's the summer. Come on, let's go. Let's all right, go. I'll check it out. Vivian. Cuando entra la camioneta, ¡pum!, habrá mordido el anzuelo y será nuestro para hacerle lo que queramos. It's our territory. You should have seen it. Let's go, let's go. Hey, man. What did you say? Bueno. Заткнись нахуй, блядь. Hold on, wait. Man, wait. You got the money, man.
está diciendo que trabaja en la televisión. Ты понимаешь это, блядь? Нет? You're gonna jump. Моя! 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 Так, блядь, стоять здесь! Никуда не ходи! Стоять здесь, блядь, стоять, блядь! Я сказал стоять! Сука, блядь! Нахуй! Нахуй! Cuando esté listo para la golpiza de su vida, va a llegar el jefe de la mafia rusa, yo. Did it know? Bienvenido a Azteca Deporte. Ya, güey, no se. No, güey. Pero ya, güey. Marcos, güey, es la bienvenida a Azteca Deportes. Me lo encargaron, güey. Madre, güey. Años en la tele, no vas a esperar. Güey, pero tú cicatrizas, el rating perdura. Se siente bien, nunca lo había vivido, güey. Pues vamos a la. Bueno. Por cierto, también es mi primer mundial con Azteca Deportes. Así que si alguien quiere hacerme una novatada, a ver si puede. Mal. Ya, Capi, perdón, güey. O sea, pero ya no te habla Capi, ¿ya? O sea, se terminó esta relación. O sea, ayer un poco, ya empecé, le invité a cenar, le regalé una playera de Rusia, todavía no estoy logrando la amistad con él, o sea, me sirve. Unos boletos para la final. Con unos boletos para la final, no me alcanza, güey, no, pues deshago mi cápsula, güey. Ah, pero sí te alcanzó para pagarle a esos mafiosos rusos, ¿va? No cobraron, eran amigos. Ya, Capi, perdón, güey. Te juro que tengo dolor de panza de verlo. Sí, yo la verdad es que por más que sea una aparente mala persona, tengo mi corazón. O sea, en el momento podrido, que estaba haciendo. Podrido, te dice un corazón podrido, pero. No, eso porque otro mira, tema, ¿no? esto a mi favor, en el momento que estaba haciendo la broma, me sentí mal. O sea, es como arrepiéntete. O sea, es como el arrepiéntete. O sea, sí, me arrepiento, ya, me puedo ir. Sí, indicas que no te vas a poder poner un pie en Aguascalientes en mucho tiempo. Ay, uy, la mafia de Aguascalientes. No, no, Facundo. Uy. Perdón, Laika. Ya llegó. ¿Qué tal? Ya llegó Laika. ¿Qué tal si superamos ese tema, no? ¿No hablamos nada? ¡Sí! ¡Felicidad! Laika, mucho ¿cómo gusto. ¿Cómo están, Laika? Mucho gusto. ¿Todo bien o qué? La perrita Laika, ¿qué tal? ¿Cómo gusto? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Luis? Todo bien. Ven, Laika, ven. Laika. ¡Mucho gusto! No te vayas, Facundo, no te vayas. No te vayas, siéntate. Hazte responsable. Como que no nos veo muy emocionados. Estamos sacudidos. Lo que pasa es que hace poquito vino Sergio Sepúlveda, no sé si lo conoces, seguro lo conoces. Sí. Y dijo que en realidad Laika no era tu nombre. ¿Qué? Que Laika no era tu nombre. Que habíamos vivido engañados. ¿Qué?
Y que no había... ¿Qué pasa, Sergio de Púlveda, por favor? ¿Dónde está? Ahí está. Pasa, Sergio, ven para acá. Ven, Sergio, siéntate aquí, te dejo mi lugar, güey. Siéntate, Facundo. Quédate aquí, yo. No había regresado. Te dejo mi micro, güey. Yo no tengo nada que hacer aquí. Voy a jugar unas cosas contigo. Creo que ya es difícil de mentir porque me parece que nos mintió. Tú sí estás aquí. ¿Quién nos mintió? Tú estás aquí. Una cosa.